Estamos en la ermita de la Trinidad, la ermita más grande de todo el recorrido que hacemos a través de Montserrat y que también visitó Humboldt. Estas son las ruinas de la entrada principal. De hecho, esa ermita, como puede verse en su misma entrada, tiene una amplia terraza, era terraza, que se había habilitado también en parte como hospital. Me refiero que cuando habían problemas con los ermitaños de salud, algunos tenían que residir en esta ermita. Más adelante, si vamos caminando hacia la parte central de la ermita, veremos a la derecha la cisterna, luego nos derivamos hacia la izquierda, podemos observar todavía los restos del antiguo huerto, y más allá de la segunda edificación, donde había el habitáculo, encontramos reconstruida básicamente la capilla. El lugar de meditación de los ermitaños, porque a veces habitaban dos ermitaños en esta capilla, se encuentra al otro lado, hacia la cara norte de Montserrat, detrás de la ermita. Esta ermita realmente históricamente tiene una serie de curiosidades que vale la pena resaltar, ¿no? Esa fue la ermita donde vivió el padre Boil, ¿no? El benedictino que a través de Cisneros fue llamado por la reina católica, Isabel la Católica, para acompañar a Colón en el segundo viaje a América, ¿no? Y llevar el nombre de Montserrat por todos los lugares, ¿no? La Trinidad, en el siglo XIX ocurrieron sucesos trágicos en esa ermita, ya que aparte de ser destruida por los franceses, luego fue reconstruida, pero cuando empezó el fenómeno del bandolerismo en Cataluña, cuando en el siglo XIX, en la segunda mitad, cuando los bandoleros asolaban Cataluña, esta ermita fue repetidamente destruida y dos de sus ermitaños fueron ahorcados precisamente en esta plazoleta que tenemos aquí delante. Simbólicamente esta ermita nos conduce quizás a uno de los aspectos más meditativos y filosóficos del cristianismo. ¿Quién no conoce la Trinidad? Uno de los principios básicos doctrinales del cristianismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que siendo tres continúan siendo una. Una unidad por encima de la diferencia. Y ese es el símbolo de ese misterio. La Trinidad esconde una serie de cosas que cuando nos las ponemos a reflexionar, nos damos cuenta de la trascendencia y la relevancia de las mismas. Pensemos, por ejemplo, en la filosofía Advaita, ¿no? En la filosofía Vedanta y en el budismo Zen, en el cual la Trinidad significa básicamente la superación de los contrarios y las polaridades. Pensemos, por ejemplo, en la tríada clásica de Menfis, de la filosofía egipcia de Menfis. Dios es uno, pero es triádico al mismo tiempo. Observamos la tríada, Osiris, Isis y Horus, tendremos también la idea de la Trinidad. En el fondo, la idea de la Trinidad es intentar pensar más allá del principio de identidad, de no contradicción y de razón suficiente. Es atreverse a pensar más allá de la contradicción. Los románticos lo expresaban con una famosa frase, en kai pan. Gen, el uno, kai, y pan, el todo. Pensar que tú místicamente eres uno con la naturaleza, con el todo. Y eso es lo que significa la Trinidad. El Padre es la naturaleza, el objeto. El Hijo es básicamente la especie humana, el sujeto. Y en esta polaridad, la síntesis entre sujeto y objeto, hombre y naturaleza, la encontramos en el Espíritu Santo. Es decir, la trascendencia, el lado oculto de la naturaleza. La verdad solamente la podremos vislumbrar místicamente en lo que hace o subyace oculto en la naturaleza. Ese es el misterio de la Trinidad.
quan surt l'estrella de l'alba. Ja a terra està de genolls, fent un tronc reclinatori, altar de la creació. Prega a Déu de les altures, per justos i pecadors, pels que venen a la vida, pels que se'n van a la mort, pels cristians i per moros, pels ocellets i les flors. I ells nien dins sa cova per regalar-li cançons. I elles fan test de centrada per besar-li rius dolors. I amb ocellets i floretes de Déu parla nit i jorn, que no s'entenen per llenguatge, que s'entenen per amor. Dado que la Trinidad es una ermita muy grande, la más grande de todas las ermitas, a pesar de que hoy está en ruinas, y tiene un enorme terreno abierto al cielo delante de su edificación, donde todavía se puede reconocer una era perfecta, es un lugar muy interesante para hacer un ejercicio de contacto con los espíritus de la naturaleza de Montserrat. Este ejercicio es interesante que lo hagamos en grupo, como mínimo 4 personas, para que sea efectivo. Ese ejercicio lo empezaremos haciendo primero un círculo de harina, aproximadamente de 2 metros, cruzado por 2 diámetros, como si fuera una cruz. En los bordes de los diámetros colocaremos 4 piedras megalíticas para marcar los diferentes puntos cardinales. Y nosotros nos sentaremos, las personas que harán el ejercicio se sentarán exactamente en los grados junto a las 4 piedras que marcan los 4 lugares cardinales. Previamente, naturalmente, nos habremos purificado, es decir, sería interesante tener un par de barras de incienso y quemarlas, también quemar algo de salvia al mismo tiempo para purificar el ambiente. Una vez sentados, elegidos el lugar y trazados el círculo de protección, pasamos al segundo aspecto, dijéramos, del ejercicio, que sería básicamente la invocación. Invocamos a los espíritus de la montaña, a los espíritus de la naturaleza, los espíritus protectores de esa montaña. En clave griega podemos invocar a Artemisa y sus ninfas, o en clave moderna podemos invocar a Titania, la reina de las ninfas y de las hadas, y también Oberón, el príncipe de los gnomos. En estas invocaciones las haremos tranquilamente, las 4 personas cogidas de la mano, en voz alta. Una vez realizada la invocación, se pasa a la petición, a la tercera fase. La petición es realizar también en voz alta, las 4 personas o la gente que esté en el grupo, un aspecto peticionario a los espíritus de la naturaleza, para lo que sea, en principio de protección para la montaña, pero también puede estar enfocado de protección por otro lugar, por algún desaguisado ecológico, por algún problema de protección ecológica. Una vez hecha la petición, viene la fase de las ofrendas. Las ofrendas pueden ser perfectamente a esos espíritus de la naturaleza, pueden ser cosas muy simples, puede ser salvia, puede ser de nuevo incienso, puede ser flores, azucenas, perfectamente, guirnaldas, que las hadas están entusiasmadas con las guirnaldas, o también puede ser música. Podemos colocar música, música ancestral, música New Age, por ejemplo la Siete Hathor, la gran música egipcia, o algún canto gregoriano. Finalmente, en la última fase, será la liberación de la energía. Toda esa energía peticionaria que hemos realizado, más las invocaciones, tiene que ser liberada, básicamente al elemento aire. Esta liberación se realizará perfectamente tocando las manos en el centro del círculo, donde habrá una quinta piedra de cuarzo. Las manos del grupo estarán en esta piedra de cuarzo y liberaremos esa energía para que fluya por toda la montaña. Y lo haremos colocando las manos en la posición del budismo zen por encima de nuestras cabezas.
en el chakra de la corona durante un rato. Una vez liberada esa energía, daremos las gracias a las fuerzas de la montaña y, cogidas de las manos, cerraremos el círculo dando esas gracias. Y así habremos terminado el ritual de contacto y protección de parajes ecológicos con los seres elementales o también espíritus de la montaña.